Siempre soluciones, eso es lo que traemos en este Mangú de la Mañana. Y por supuesto, cuando usted tiene que salir de viaje, usted necesita hacer su maleta. Y una maleta mal hecha, señores, es igual a un viaje caótico, caótico. Y no como dicen con los niños, caóticamente hermoso, no. Por eso, en el Mangú de la Mañana les traemos a una invitada, junto con Randy Peña, que vamos a ver todo lo que se necesita para hacer una maleta bien organizada. Le damos la bienvenida a Andrea Giraldo de Andrea's Organize. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué feliz. Andrea, bienvenida. Gracias. Y como dice Marta, Andrea, estamos en la festividad y por supuesto hay muchos viajes, señores, porque la familia sale de vacaciones a conocer lugares nuevos. Atención a Ale y Samir, que siempre andan viajando, y doña Marta Carranch. Vamos a aprender aquí con Andrea cómo usted organizar su maleta, cuáles son esas piezas que usted debe de llevar, cómo organizarla y sobre todo esas herramientas y las piezas clave que usted debe de comprar para organizar esa maleta, que le quepa todo y que ni sobre ni falte. Andrea, cuéntanos qué nos trae. Yo estoy aquí como los muchachos, como que ve juguetico nuevo. Cuéntanos, ¿para qué sirve esta cosa linda, esta chulería? Me encanta. Pues mira, una de las cosas más importantes de viajar es saber que lo que yo llevo me va a servir para el viaje de manera funcional. Entonces, una de las maneras que yo puedo lograr esa funcionabilidad son con herramientas u organizadores que nos permiten llevarlo. Entonces, aquí les presento estas bolsitas que a veces mucha gente las tiene, pero no las sabe utilizar. Entonces, son bolsitas que te ayudan a empacar absolutamente todo de diferentes tamaños y cada una tiene una función y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí dentro de la maleta. ¿Para qué sirve? ¿Cómo utilizarlas para llevar de manera organizada todo nuestro viaje? Y así no se nos queda nada y llevo todo lo necesario para pasarla súper bien. Pregunta número dos. ¿Este lo conseguimos aquí en República Dominicana? Claro que sí. ¿O lo pedimos por internet? Aunque también. Que lo podemos pedir, también. Pero, sí, claro. Pero aquí sería bueno saber dónde la gente puede dirigirse para adquirirlo. Hay muchísimos comercios, tanto conocidos como desconocidos, que lo pueden encontrar así. Y la verdad es que es un precio muy módico para yo irme organizada, feliz y tranquila a mi viaje. Y yo estoy segura que en tu cuenta de Instagram tú debes tener algunos consejitos y opciones ahí. Claro, o sea, que sí. Titúlenle la cuenta y Andrea se encarga de dar esos tips. Claro, Andrea, que sí. Iniciemos entonces explicando qué función tiene cada uno de estos. Un ejemplo, ¿con cuál iniciamos? Normalmente siempre iniciamos con el más grande, ya que ahí tenemos dos posibilidades de empacar. Yo siempre recomiendo a la gente, de acuerdo a su necesidad, que empaque. Por ejemplo, habemos personas que ya tenemos un estilo definido, como tú nos has enseñado en diferentes programas, que ya sabemos qué combinar, cómo combinar. Entonces ahí tú puedes poner la ropa que yo voy a llevar, mi camisa y mi pantalón, y voy entonces a hacerlo por paqueticos. Voy a tener ya mi paquetico de ropa listo. Pero vemos personas que, ¿será que si me pongo esa camisa? ¿Será que si me queda bien ese día? ¿Será que el sol salió bastante? Entonces lo que podemos hacer entonces ya es clasificar. En la grande llevo lo más grande, tipo jeans, vestidos. Continúo con la siguiente, que es como un poco más mediana, para llevar todo lo que son las blusas, camisas. Y ya continúo con las pequeñas para ropa interior, zapatos y accesorios, que aquí les tengo, pues, como se las voy a enseñar. ¿Y esta, Andrea, para qué es? Esta es muy importante para la ropa que nosotros vamos a empezar a traer sucia, pero la pequeña. Okay, la pequeña. También, ¿este sabes para qué sirve mucho? Cuando nosotros estamos de playa y traemos el traje de baño. Para ropa interior. Mojado. Entonces, uno lo echa aquí y ya entonces no se te va. El material es como impermeable. Correcto, para que no se te moje el restante de ropa. Y creo, Andrea, que un punto importante es usted saber como la agenda que usted va a realizar allá, su itinerario, porque hay personas, por ejemplo, que van para un congreso, que van a hacer varias paradas, un tour. Entonces, bueno, primero usted sabe cuál es ese itinerario que usted va a agotar para saber cuáles son esas piezas clave. Que me voy a empacar, claro que sí. ¿Qué tipo de look o pieza va a necesitar? Exactamente. Y si está lloviendo, si está haciendo calor. Gracias. Eso es lo más importante. Antes de yo abrir la maleta, es importante que investiguemos, si yo voy, cuál es el clima. ¿En qué temporada yo me encuentro? Si ya está haciendo calor, si está frío. Entonces, luego de eso. Atención, Ale. Gracias. Entonces, luego de eso, yo identifico qué prendas yo me voy a llevar. Y ahora sí, busco la maleta y le saco todo lo que tengo, porque normalmente en la maleta guardamos cositas en la casa. No. Entonces, voy a traer la maleta. ¿Puede ser cualquier maleta? Eso va a depender del ticket que compraste, si tiene maleta grande o pequeña. Yo sé que hay mujeres que preferimos comprar la maleta grande de una vez y salir de eso, porque luego entonces me va a salir un poco más costoso, o porque voy a regresar con más prendas, porque habemos gente que también vamos a otros lugares a adquirir nuestras prendas de diciembre. Entonces, luego de que yo tengo la maleta, yo se las voy a abrir por aquí, ya esta está organizadita. Uy.
Entonces, luego de que yo abro la maleta, es muy importante identificar las partes de mi maleta. Así debería de estar mi vida organizada. Entonces, luego de que... Con esa precisión, cabe todo ahí. Vamos a ver. Ay, entonces, pero miren esto, ven. Antes de que tú... Espérate. Poco en el enfoque. Poco acá. Mira, gordo, mira. Mírenlo ahí. Es igualita que la de Ela cuando viaja. Ay. Atención, la única Diana que viaja con maleta organizada en mi casa es la Valentina. La reina. La reina. La reina, la verdad. Pero esto también es otro kit, igual que... Sí, que es no, igual que este kit. Lindo, entonces, hay kits que tienen este complementario que es para llevar accesorios, potes, el champú y cosas otras herramientas más personales. Íntimas. Que lo mejor es que tienen un ganchito listo para que lo pongas en el baño y ya lo puedas utilizar. También lo puedes conseguir acá en RD, señores. Sí, sí, no todo se consigue aquí, de verdad. Y las personas que nos sigan, yo les voy a estar publicando las páginas donde lo pueden encontrar de manera fácil y económica. Entonces, como les comentaba, por ejemplo aquí, vamos a empezar por aquí, yo les comentaba al inicio de la entrevista que, por ejemplo, el más grande uno utiliza o lleva la ropa más pesada. Este caso, yo hice un viaje de 4 días. Lo empaqué con un propósito. ¿4 días? Sí, 4 días. ¿Eso me da mi para un día? No, 4 días hay aquí. No. Y un extra para noche, para el baile de noche. Porque la todos salimos a bailar de noche. La prueba que sabe que hemos salido juntos, que eso no me da mi para un día. Un día no me da mi eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo llevo lo más grande. Entonces, déjame correrte un poquito para que tú también puedas observar. Todas las piezas que caben ahí. Sí, no, y lo yo fácil... jeans, 4 jeans. Y lo fácil que lo puedes encontrar, porque no necesitas sacar toda la ropa para encontrarla, porque ya voy a ponerme un jean, saco el jean. Sí. Voy a ponerme la falda, saco la falda. Y mira cómo todo queda igual de organizado. Andrea, claro que sí. Señores, miren cómo está ese jean organizado. Miren eso, señores. Todo cabe. Parecen los de Navidad. ¿Cómo es que se llaman? Los pasteleños. Los pasteleños. ¿No? Así es que deben de envolverlo, señora, porque hay gente... Lo voy a decir. Claro, hay claro. Gente que lo que hacen es que... Normal, no. Y lo ponen así. Ay, Dios mío, ya, pero santo, aleluya. No, ese es así es que la gente sí, lo hace. Sí, normalmente es el que empaca. Es duro. Después, mira... Entonces, vamos a doblarlo para que ustedes aprendan y lo puedan llevar desde ya. Entonces, el jean lo van a cerrar y ustedes van a coger y van a llevar de la mitad hasta arriba. Luego lo van a dividir de nuevo en la mitad. Llevan una esquina a la mitad, otra esquina a la mitad y hacen un sanduchito. Y ahí tienen su jean listo para llevarlo. Entonces, si ustedes, como la primera persona que estábamos mencionando, que usted ya lleva su outfit completo, aquí mismo, antes de cerrar en la mitad, usted puede colocar su, base, su ropa interior, su camisa, cierra y usted ya sacó un outfit completo. Ah, eso excelente, lo que yo le voy a con su pañal. Correcto, su ropita interior Andrea, y ya lo tiene completo. Un sándwich, ahí tiene usted completo todo. Normal. Y va a ser súper fácil porque entonces cuando usted llegue al hotel, coge, se baña, se organiza, saca su outfit y mire la maleta, quedó intacta. Manolia está muy interesada. Muy atenta. Te encanta, ¿verdad, Manolia? Esas son las cosas que traemos acá en el Mangú de la Mañana para educar a nuestros televidentes. Entonces, mire, por ejemplo, en la segunda, como les comentaba, ya yo tengo aquí un poco la ropa más pequeña, que son los t-shirt y pijama. Entonces, con las pijamas, yo hago exactamente lo mismo que el outfit. Dentro de cada pijama, dentro de cada blusa, yo le agrego su pantalón y eso me va a permitir optimizar espacio, hacerlo de forma más rápida y, por ende, simplemente ya tengo mi pijama y completa. Y que eso evita, Andrea, que la gente se ponga una pieza de otra, porque suele pasar que uno anda rápido y como lo tiene desorganizado, se saca, pone una pieza de una, la de otra, y cuando viene a ver ya... Y hace un arroz con mango. Un arroz con mango. Hace, no un mango, un arroz con mango. Un arroz con mango, que no es lo mismo que un mango cuando trae golpe. No, jamás. No, espérate. Esos son prácticamente todos los básicos. Todos los básicos que yo me voy a poner con estos jeans y con esta espalda para los 4 días. Y llevo de extra. Mucho, señores, y llevo extra porque lo importante es que si, por ejemplo, ese día el sol salió mucho, pues me voy a poner algo clarito. Si el día no salió, pues me voy a poner algo Andrea, más oscurito. Algo que nos preocupa mucho a la hora. Claro.
Algo que nos preocupa mucho a la hora de nosotros salir de viaje es el tema de los zapatos, porque siempre queremos con cada outfit como llevar un zapato especial. Cuéntanos cómo podemos resolver esa situación. Lo bueno de viajar es que te da la posibilidad de ponerte esos zapatos cómodos que siempre te gustaron ponerte, porque vamos a caminar, vamos a andar, vamos a salir. Entonces es muy importante que los zapatos que lleven sean los que verdaderamente te identifiquen y te puedan combinar con diferentes outfits. Que sean funcionales. Correcto. Entonces, uno de los tips es que muchas personas a veces se nos olvidan las medias. Mi tip es que introduzcan las medias dentro de cada zapato y así ustedes ya no se les va a olvidar las medias y ahí están los dos. Atención, Samir. Pobre Samir, de verdad. Es que viajan mucho esa gente. Ay, Dios. Entonces, mira, las medias dentro del zapato. Y ahí también puedes poner algún otro producto que te dé miedo que se te riegue. Como un perfume, que a veces es muy delicado y puede que por el golpe de la maleta en el avión se puede... Entonces, los perfumes, shampoos, acondicionador, crema para peinar, siempre les recomiendo que la introduzcan en una bolsa Ziploc y lo pongan hasta dentro de los zapatos. Y adivinen qué. También le va a ayudar a que el zapato no se le deforme. No se le deforme. Ay, mira, señores, bien. Señores, triple función. Correcto. Entonces, no, aquí tienes el zapato con más eso, cómodo, se... como un para diferente. Luego uno un poquito más casual. Y ustedes saben, las sandalias para andar de calzo en el hotel. Y aquí la ropa interior, ¿ok? Sí, esa no la sé, pero ahí está la ropa interior. Pero ahí siento como una copita. Sí, ropa interior. Correcto, donde como pueden ver, lo pueden separar. Pero yo siempre también recomiendo es que si ya yo, por ejemplo, sé que para un jean yo me pongo una ropa interior en específico porque no quiero que se me marque, pues yo de una vez se lo pongo, ¿saben dónde? Dentro del dentro del bolsillo. Excelente. Se lo puedo guardar. Y ahí optimizo espacio. Es un truco. Entonces, esto me va a permitir también liberar el espacio de la maleta porque estoy aprovechando otros espacios dentro de la ropa y va a ser mucho más fácil. Pero yo les tengo una pregunta. ¿Dónde ustedes guardarían la plancha o el secador? Porque hay que arreglarse el cabello. ¿Qué plancha? Cuando uno se va de viaje, uno se hace sus onditas. ¿Por dónde que uno se retira? ¿Por plancha? Ay, yo ¿Pero la plancha de planchar? No, la del cabello. Pero de seguro tú tienes algo miniatura aquí, ¿no? No, yo les tengo... No la traje porque... Ay, Jesucristo, pero ya va a llevar un mercado. No. Pero no tiene más espacio, André. ¿Qué? El espacio para la greca. ¿Tú lo tienes guardado por aquí? Yo les recomiendo que aprovechen estas esquinitas de la ropa para colocar la plancha. Como los pasillos, correcto. Los que para que coloquen esas cosas delicadas y electrónicas que a veces. Por cosas del viaje, si la pongo en una esquinita se me puede caer cuando abro la maleta o se me puede romper. Entonces aprovechen estas esquinas que me dan estos espacios aquí en los organizadores para guardarlo. Excelente. Andrea, no hay que ver si se pueden perder. Así sea de dos, una taza. Dentro del jeep. Ahí está. Porque es que hay cafeteros empedernidos, de verdad, que le gusta su café dominicano. Mira, todo el dominicano. Mira, Marcelo, cuando pueda. Wellington, mira, todavía hay muchísimo espacio. Ahí cabe la creca, Produ. Claro. Andrea, pero aparte de organizar maletas, también organizas closets. ¿En cierto potecito te encargas tú de eso? Sí, nosotros en Andrea's Organize tenemos diferentes servicios. Este va aquí. Tenemos diferentes servicios de organización de espacio, tanto closet, cocina, despensa, realizamos mudanzas y asesoramos con todo el tema de optimización de los espacios. Y lo hacen muy bien, me consta. Sí, mire, de verdad, yo a mí me encanta cuando uno viene a cualquier lugar y alguna persona conoce los beneficios de la organización, como en este caso nuestra querida Marta, y saber cómo se vive en organización no tiene precio. Así que más ahora fin de año, que mucha gente va de viaje, ya tiene los trucos para que se vaya de viaje, pero también muchos nos quedamos como limpiando nuestro hogar, esa aura de organización. Entonces, por eso los invito a que nos sigan en Andrea's Organize, que ahora en diciembre tenemos muchísimos tips de organización para que empieces el 2024 con todas las energías recargadas de tu hogar. Excelente, señora. Andrea, gracias por estar acá. ¿Estamos listos para irnos de viaje? Yo que lo organizé. Ya, lo organizaste. Vámonos. Estamos ready para ir. Gracias por compartir todas tus herramientas, la experiencia que tiene con todo ese público del Mangú de la Mañana. Y señores, ya saben, sigan a Andrea. Ella tiene seguramente algunos links ahí con Ay, Andrea, mira, estamos en Navidad. Claro. Ahora como que un descuentico a la gente que diga que va de parte del Mangú, ¿verdad que sí? Les tengo algo mejor, y es que si entran a nuestro Instagram, en nuestro enlace que está en la biografía, van a poder encontrar toda una lista de organizadores que ustedes pueden adquirir.
conseguir tanto por Amazon como aquí en República Dominicana, excelente. Incluyendo estos. Wow, ¡wow! Ya saben, señores. Buenísimo. Gracias por la invitación, yo encantada. Y espero que se vayan de viaje, que disfruten su Navidad y que tengan un bonito 2024. Que te amén, etiqueten en sus amén. Maletas organizadas. Bueno, señores, gracias a Andrea de verdad por estar con nosotros y darnos de todo esto. Nosotros seguimos con más este Mangú de la Mañana. Vamos a hacer una breve pausa, como dice Diana, una pausini y regresamos. Próximo año nuevo.